Buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es David Mendoza, amigo y consiervo suyo aquí en la, nuestra iglesia Capilla Calvario Rosarito. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana este tiempo de devocional a través de la palabra de nuestro Dios para darnos ánimo, para hablar a nuestros corazones. Y esta mañana hermanos, eh, vamos a estar leyendo nuestro devocional de, de, de esta mañana en, la, en el Evangelio de Lucas. Capítulo 7 versos 1 al 9. Esta mañana vamos a estar hablando a un poquito de un personaje que tiene mucho uh, hizo algo que tenemos que aprender, tiene mucho que enseñarnos, al punto de que Jesús mismo quedó sorprendido, al punto mismo de que Jesús mismo dio uh, habló bien de este personaje y me refiero al centurión, a un centurión que amaba mucho no solo a sus siervos, Sino al pueblo de Dios. Y esta mañana te invito a que abras allí eh, tu Biblia, ábrela conmigo ahí en tu casa, donde estés, a tu teléfono. En Lucas capítulo 7, vamos a estar leyendo primeramente de los versos 1 al 5. Acompáñame ahí con, con tu Biblia. Amén. Dice así la palabra de Dios: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a, nuestro, a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Muy bien, primeramente, ¿qué, qué era un centurión? Eh, sabemos que el pueblo de Dios, eh, Israel, en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, estaba dominado, conquistado por el imperio romano. Los eh, soldados romanos tenían una posición bastante buena dentro de la sociedad y del gobierno romano, eh, de modo que vivían bien. Un soldado, estamos hablando de un soldado normal, entre comillas. Pero en esta ocasión estamos hablando de un centurión. Un centurión era aquel soldado de un rango más alto, de un rango mayor, que tenía a su cargo 100 soldados o un batallón de 100 soldados. Eso aún en la actualidad es, 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 un, es un rango no menor, es un rango de importancia. Y dentro de la sociedad romana en aquel tiempo, pues no era la excepción. Pero el punto aquí es... Sabemos que en aquellos tiempos no había los derechos humanos que, que hoy tenemos, ¿verdad? Eh, no había, uh, digamos que, un respeto muy, muy directo hacia, las, hacia los ciudadanos. Y mayormente como siendo el, el imperio romano, pues opresor, violento, represivo también, no tenían en gran estima a, a, al pueblo de Israel o a cualquier pueblo que conquistaran, a cualquier país o ciudad que conquistaran. Y al ser los soldados, al, al tener los soldados un estatus eh, más alto, y no solo eso, sino tenían pues, autoridad, tenían poder, tenían las armas o el entrenamiento, eh, tenían lo que muchos no tenían en ese tiempo, que era una buena nutrición, ¿verdad? Eh, estaban en una posición eh, mayor, de modo que podían ver, y así era, veían a, a, a sus pueblos conquistados, incluido el pueblo de Israel, los veían... Eh, con desprecio, los lo, lo sometían, los uh, abusaban de ellos desde uh, de muchas formas eh, y no veían a, a, su ciudad, a esas ciudades conquistadas como dignos de, de su respeto. Ahora imagínate un centurión, estamos hablando no solo de un ciudadano romano, estamos hablando de un centurión, perdón, de, de un soldado, pero más arriba de un soldado, un centurión. Pero fíjate, qué, qué curioso este, este centurión. Yo le, le titulé a este. A este breve mensaje eh, de, devocional le titulé uh, El buen centurión o un buen centurión. Y vamos a, a te voy a leer de nuevo eh, el verso 3. Dice: Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Aquí, nos, a, aquí me quiero detener. Uh, en la cultura judía, en aquellos tiempos y aún en la actualidad, eh, sabemos, pues, si has, si has ah, estudiado un poco o, la Biblia o, o, o ya tienes un poco de tiempo en la fe, sabes que los, uh, el gobierno judío, del pueblo judío, eran sus ancianos, sus, uh, le llamaban los fariseos, que eran los leyes, los, las personas que regían religiosa y legalmente, por decirlo así, al pueblo de Dios. De modo que los ancianos no eran cualquier clase de judíos. Eh, y mira que los, los, o sea, se odiaban mutuamente. O sea, los, los líderes del pueblo de Israel odiaban obviamente a, a, los, a los romanos y mayormente a los soldados y a los centuriones. ¿Por qué? Porque los oprimían, porque abusaban de ellos, eh, etc. Era muy raro. Esto, esto que está narrando la palabra de Dios es muy raro. Líderes judíos llevándose bien y hablando bien de líderes romanos, de, de un pueblo totalmente diferente. ¿Qué tan buen testimonio o qué tan bien trataba este centurión romano al, al pueblo judío que los ancianos líderes de, de Israel le rogaron al Señor Jesús que le hiciera caso a un gentil. Los judíos odiaban a los gentiles. Pero este soldado romano, qué tan buena imagen tenía delante de los ancianos de, de, del pueblo israelita para que ellos abogaran por él. Y sigo, sigo leyendo. Vamos al verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y ahí me quiero detener. Y es la primera cualidad que podemos aprender de un buen centurión o del buen centurión de nuestra historia. Vamos a estar viendo cinco cualidades y la primera de ellas es, trata a todos con humildad. Repito, primer punto, es trata, primera cualidad que podemos aprender de este centurión, es trata a todos con humildad. Ya vimos que este centurión tenía poder, tenía autoridad, tenía una buena posición económica y social dentro de una nación que estaba oprimiendo a otra nación. Y aún así, vamos a llamarlo de esta manera, él, él se rebajó por llamarlo así, pero no me gusta llamarlo así, más bien tuvo la humildad de no solo uh, de tenerlos en estima, sino que dice aquí, ama, los ancianos dijeron, ama a nuestro pueblo. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Amamos a nuestro pueblo? Y vamos a, a leer donde dice de nuevo el verso 5, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto nos lleva a nuestra segunda cualidad que podemos aprender de este buen... Eh, centurión y es ámalos a todos. Repito, segunda cualidad es ámalos a todos. Fíjate que este centurión está rogando por su sirviente, podríamos decir el, la, la parte más baja de sus de de, de, su, de las personas con las que él convive. Recordemos que es un romano centurión, high class por decirlo así, y se codea con los ancianos de Israel, que es otra high class o clase alta por llamarlo así. Eh, pero él en sí está rogando por su sirviente. Entonces esto nos dice, cuando los, los eh, líderes judíos dicen, ama a nuestro pueblo, estamos viendo muy claramente que él amaba desde el sirviente del más bajo rango hasta los ancianos del pueblo. Y cuando dicen, ama a nuestro pueblo es porque amaba a todo judío. Es lo que nos deja ver este, esta historia de, de este centurión. Y esa es nuestra segunda cualidad. Ámalos a todos, amémonos a todos, porque es muy fácil a veces, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, ahora que regresemos o cuando antes de que sucediera todo esto de la cuarentena, eh, sentirnos cómodos con cierto grupo de personas con las que somos afines o con las que compartimos eh, mayores uh, gustos, etcétera, ¿no? Pero fíjate cómo este centurión amaba desde el sirviente, desde el más humilde, o por llamarlo así, desde el, desde el más bajo nivel hasta los más altos, con todo con quien él se codeaba, del pueblo de Dios, repito, con todo aquel que él, con el que él se codeaba, o sea, se juntaba del pueblo de Dios, a todos los amaba. Dice, ama a nuestro pueblo, a todos. Es una enseñanza que podemos tener, también tener hoy, hermanos. Recordar amarnos a todos. No es fácil, claro que no, no es fácil. Por eso es tan importante reunirnos y por eso sé que pronto Dios nos va a conceder volver a reunirnos. Porque dentro de la iglesia es donde comenzamos como hijos de Dios a practicar la paciencia, el amarnos unos a otros, el perdonarnos nuestras ofensas. Así que sabemos que no es fácil, pero esta es una gran lección. Amémonos y amemos a todos. Ahora, al final del verso 5 dice... Y nos edificó una sinagoga. No sé si tú tengas eh, conocimiento de lo que cuesta en dinero realizar una construcción, una casa, eh, un, un departamento, un negocio, etcétera. Es mucho dinero. O sea, de ahí nos estamos dando cuenta qué nivel tenía este romano, este, este centurión dentro de la sociedad romana, o qué tan bien ganaba, eh, o qué tan rico era, ¿verdad? Les edificó. Yo te pregunto. ¿Alguna vez le has regalado una casa a alguien o le has construido una casa a alguien? Y si tú un día llegas y, David, este, mira, te quiero bendecir con un departamentito, bienvenido. <laughs> es, es una bendición, sería una bendición padrísima, ¿verdad? Pero fíjate, les edificó una sinagoga, un templo. Los templos no eran cualquier casa, no eran hechos con cualquier material. Eran los templos de adoración a la sinagoga, la, la, los templos de, de, de la antigüedad. Eran caros los materiales, la mano de obra. Y les construyó al pueblo de Dios, les construyó una sinagoga. Esto nos habla de algo muy, muy importante: que al tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, ser hermanos, ser cristianos, nos habla de algo muy importante. Nos debemos, y esto es nuestra tercera cualidad que podemos aprender de este centurión: tercera cualidad que podemos aprender de este centurión es bendecirnos, bendecirnos unos a otros. Bendecirnos unos a otros. Y, re, y, y repito, somos cristianos, así que repito este punto número tres, bendecirnos unos a otros. ¿Y de qué maneras podemos bendecirnos? Pues de muchas maneras. Estamos viendo que aquí lo hizo de manera física, de manera económica, eh, construyó una, un templo. Nosotros también estamos llamados, hermanos, a compartir en la medida en la que Dios nos lleve. No puedo decir en las medidas de nuestras posibilidades, porque a veces eh, como la... la la viuda que da, dio todo lo que tenía a, a, al Señor como ofrenda, eh, a veces uno puede caer en el error de decir, bueno, es que, pues David, yo apenas si tengo para los míos o para mí, pues no puedo bendecir económicamente a alguien más. Muchas veces Dios te va a usar en esa necesidad eh, o, me, o me va a usar en esa, vamos a llamarla así, poca eh, o en esa escasez, perdón, para aún así bendecir a alguien más. Y eso es precisamente el chiste de bendecirnos unos a otros. Otra manera de bendecirnos es orando por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que hizo este centurión? Prácticamente está pidiendo al Señor Jesús por alguien más que no es Él. Esa es otra manera en la que podemos bendecir unos a otros: es interceder, rogar a Dios por nuestros hermanos. Todos estamos pasando por necesidades, todos estamos pasando por momentos, tal vez, de duda o de tensión. Y orar unos por otros, hermanos, es una fortaleza increíble. Este hombre, por, por, por medio de este hombre, que no era judío, fue sanado un judío. Ahora nosotros, cuánto más, hermanos, sabiendo quién es nuestro Dios y que somos hermanos, interceder unos por otros. Así que este punto número tres, es, o cualidad número tres que podemos aprender de este centurión es eh, bendecir unos a otros, buscar siempre una oportunidad de bendecirnos unos a otros. Y quiero terminar, hermano, leyendo del verso 6. Al verso 8. Acompáñame ahí en tu Biblia. Dice así: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba muy lejos de la casa, el centurión envió a uno de a, a un, a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues soy, no soy, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Fíjate qué impactante la actitud de este centurión romano, gentil, no judío. Y tal vez ni siquiera conocía, más bien, no conocía el Evangelio, no lo había escuchado, digámoslo eh, en su totalidad, pero él sabía de una persona, ya había escuchado, te diste cuenta que decía, cuando escuchó acerca de Jesús, ahora, lo más probable es que no haya sido la primera vez que escuchaba de Jesús. Probablemente ya la fama de Jesús ya lo antecedía, de modo que todo el pueblo, muchos, pu mucho, muchas personas, incluidos nosotros, ya conocían de la fama de Jesús y de lo que había hecho. ¿Okay? Entonces, cuando supo que iba a estar por ahí cerca, envía, pero pasa algo bien interesante. Este hombre, aún sin saber, estaba realizando un acto de verdadera humildad porque estaba reconociendo. Fíjate, él como romano podría decir, ¿un judío? <laughs> por favor. No, él no se tuvo por digno él de ir ante un judío, siendo él romano. Él reconoció que en Jesús había algo que nadie más tenía. Él reconoció que no era digno. No sé si podríamos decir que él reconocía su situación pecaminosa. Tal vez todo lo que hacía con el pueblo de Dios era por, por su... Sentimiento de culpa, no, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que se humilló delante de, de Jesús. Y más adelante dice: Porque yo soy, eh, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Algo que tú y yo hermano, hermana, debemos siempre recordar algo que él tenía muy claro, aún sin saber totalmente del Evangelio. Este centurión tenía algo muy claro en mente y era que Jesús estaba por encima de él. Él, nuestro Señor Jesucristo, está por encima de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y este eh, hombre eh, sabía que tenía Jesús una autoridad, así como él sabía detectar porque él sabía que tenía autoridad, pero él también estaba bajo autoridad. Y él supo reconocer. Fíjate que algo que me, me llama la atención, una vez eh, cuando estaba mi, mi esposa embarazada y andábamos buscando pañaleras, este, mi esposa no quería una pañalera, quería, quería la pañalera. Y resultó que, gracias a Dios, encontramos un puesto en el mercadito, en el tianguis, que vendía bolsas de marca, pero pues usadas, de las que tú sabes que traen del otro lado, pero que son de marcas originales, buenas, y pudimos comprar una pañalera a muy buen precio de una marca Fififi. ¿no? Me acuerdo muy bien de esa vez porque mi esposa me enseñó a identificar las bolsas verdaderas y las bolsas falsas. A mí, si me dice un señor, mira, esta es súper buena, buena marca, este, eh, Michael Curios, Cur -cur no sé qué, no sé, esas marcas, este ferranato, per marganato. Yo no sé, ¿verdad? Pero mi esposa sabía y me dijo, mira, te tienes que fijar en esto, tiene este número, tiene esta etiqueta, tiene, bla, 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 el material. Mi esposa sabe identificar una bolsa falsa de una verdadera así. Este centurión sabía identificar quien tenía autoridad. Y eso nos lleva a nuestro penúltimo punto, hermanos, hermanas. Cualidad número cuatro que podemos aprender de este centurión, sometámonos a la autoridad de Jesucristo. Repito, cualidad número cuatro, sometámonos a la autoridad de Jesucristo. Como pueblo de Dios, si somos conscientes ya del evangelio y de la palabra de Dios, podemos aprender algo de este hombre que no tenía el conocimiento que hoy usted y yo tenemos, hermano, y hermana, que es someter, reconocer la autoridad de nuestro Dios y someternos a ella. Amén. Y termino con el punto, con la cualidad número 5. Una fe total en Jesucristo. Repito, cualidad número 5 que tenía este centurión, una fe total en Jesucristo. ¿Por qué? Acompáñame eh, al verso, a, al verso seis, la mitad, la segunda mitad eh, del verso 6 Dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún, verso siete, por lo que ni aún me tuve por digno a, a mí de ir a ti pero si sí, dice el, el verso a mitad de la segunda mitad del verso 7 dice pero di la palabra y mi siervo será sano vaya vaya nivel de fe no lo es más si te das cuenta si nos damos cuenta hermanos no conoció personalmente físicamente a Jesús todo sucedió digamos que a larga distancia o bueno no tan larga ¿no? a unas cuadras por decirlo así pero él dijo solamente di la palabra este hombre este soldado sabía del poder que tenía Jesús y no dudó, no dijo, ay, pues que venga a ver cómo le hace, o a ver, a ver, tráiganlo, a ver si es cierto que, 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 que como ronca, duerme, a ver, quiero a ver si es cierto y a ver cómo le hace, a ver si hace un ritual o algo así. No, él nomás dijo, di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Eso, hermano, se llama fe, eso se llama fe. Entonces es nuestra cualidad número cinco que podemos aprender de este centurión, una fe total en nuestro Señor Jesucristo. Una fe total en nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me, me bendice mucho este pasaje, hermano, porque me recuerda que pronto nos estaremos reuniendo, pronto nos estaremos viendo y podemos poner en práctica estas cualidades que hoy aprendemos en Lucas 7, del 1 al 9, amarnos unos a otros, siempre buscar bendecirnos, eh, siempre... Uh, tratar de eh, tratarnos unos a otros con humildad, con amor y mansedumbre. Amén. Espero que nos haya bendecido, hermanos. Nos vemos cuando Dios nos permita de nuevo. Para mí fue un gran honor y bendición estar de nuevo con ustedes y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Bye bye.